Nuevamente contacto con nuestra unidad móvil porque se desarrollan operativos tomando en cuenta la época en la que nos encontramos. William Guayba nos tiene estos detalles. ¿Dónde te encuentras, William? Por favor, adelante. ¿Cómo estás, Milton? Me encuentro acá en la Plaza Eguino, donde se ha instalado ya la feria navideña. Hay varios puestos de venta que desde tempranas horas se han instalado en todo este sector. Sin embargo, como hacías referencia, vamos a conversar con el viceministro Jorge Silva, quien está en este momento para realizar un operativo de control. Viceministro, un gusto saludarlo. Estamos en vivo para Villayala. Si nos puede acompañar, por favor. ¿Cómo está? Muy buen día. Entendemos que hoy están haciendo un operativo de control sobre los productos que están en este momento en venta acá en esta feria. Así es, vamos a estar en los en toda la zona comercial que tiene La Paz. Estamos empezando acá en la Plaza Eguino, vamos a subir la Isaac Tamayo, la Manco Cápac, la Tumuzla, vamos a llegar a la Garita, a la Uyustus, a la Eloy Salmón, a objeto de verificar la calidad de los productos, principalmente que no haya precios excesivos que se estén cobrando, que no exista ningún maltrato a los usuarios, a los consumidores, y poder atender cualquier queja, cualquier denuncia que tengan los consumidores que se van a dar cita a esta zona comercial el día de hoy. En caso de recibir denuncias o situaciones irregulares, ¿qué acciones se va a tomar? Inmediatamente se procede a la acción directa, que es la de constituirnos ante el proveedor del producto, solicitar que se cambie el producto cuando está en mal estado o que se le devuelva el dinero al consumidor. En caso de haber resistencia, convocamos a la policía boliviana a objeto ya de iniciar un proceso que puede derivar en la imposición de una sanción, ya sea administrativa, económica o incluso cuando hay indicio de comisión de un delito, la acción penal. A ver, lo acompañamos en el operativo, viceministro. En este momento va a visitar algunos puestos de venta, además que están entregando barbijos también. A ver, vamos a consultar acá. Sí, buenos días. Este juguete, ¿cuánto está? 380. ¿Cuánto estaba? Estaba... Ha subido. ¿Por qué ha subido? Indican que no hay mercadería, que la misma aduana no les permite dejar entrar. Está muy caro. El ingreso hacia los juguetes y por eso. Y han subido bastante la mercadería. ¿Y cómo verifican si el producto es nuevo, es usado? Traen sellado de adentro, viene sellado, cosa que nosotros lo rompemos y para enseñar al cliente tenemos que abrírselo. Es decir, que antes de entregarle el producto ustedes hacen la prueba, abren la caja. No, juntamente con el cliente. ¿Con el cliente? Con él, para que vea que sí está bien, porque si antes no. O bien en este momento, en vano te hacen hacer la prueba, pero ya ni modo, ¿no? Pero igual. Hay esa calidad de usted con el consumidor para convencerle que compre el producto porque es nuevo, es de buena calidad, está funcionando y que no se va a arrepentir de comprar el producto. Sí. Muy bien. Sí. Esa es una de las tareas que queremos verificar, que los productos sean nuevos, ¿no? Que la facilidad del proveedor tenga esa amabilidad de hacer la prueba del producto para que el consumidor se vaya contento y satisfecho y además de haber adquirido un producto en condiciones estables, ¿no? Viceministro, aquellas personas que probablemente adquieran este producto, en la casa se encuentren con algún defecto, ¿dónde pueden presentar la denuncia? ¿Dónde tienen que acercarse? La línea gratuita, el 810-0202, ¿tiene barbijito? O a personarse a la oficina del Ministerio de Justicia, al primer piso, para que en forma inmediata con un personal del viceministerio se pueda constituir ante el proveedor para restituir el producto, ¿no? Es decir, si el producto está en mal estado, que le cambien un producto nuevo o en su defecto que le devuelva el dinero. Bueno, en todo este tiempo han estado realizando varios operativos. ¿Cuál es su evaluación hasta el momento? ¿Qué resultados han arrojado? Bueno, felizmente no hemos tenido grandes contratiempos ni casos que nos llamen la atención como para iniciar un proceso administrativo penal. En la mayoría de los casos, casi en un 90%, se ha atendido favorablemente el reclamo del consumidor, haciéndoles devolver el producto o restituyendo los dineros que han pagado. No hemos necesitado iniciar ninguna acción penal ni administrativa.
Y creo que esa es la dinámica de estas fiestas de fin de año, ¿no? Hay una conciencia por parte de los proveedores y también hay una conciencia de los consumidores de denunciar, de quejarse para ser restituidos en los derechos que han sido vulnerados. Muchísimas gracias, viceministro. A usted pues muchas gracias, que Dios nos bendiga y que el próximo año sea un año de mucha aventura para toda la familia de Aviala. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado con el viceministro Jorge Silva, viceministro de los derechos de defensa de los del usuario y del consumidor, que en este momento está precisamente realizando un operativo de control de la calidad de productos acá en la Plaza Guino, donde se ha instalado una importante feria de Navidad, Milton. Importante, William. Felicidades también para el viceministro, un trabajo dual que está realizando el control y la defensa del usuario y del consumidor y a la vez entregando estos barbijos como parte de medidas de bioseguridad para alguna de las vendedoras que quizá no tiene él mismo. Agradecerle por todo este trabajo. Y William, te propongo que más adelante veamos qué rutas están cerradas, si no me equivoco, subiendo hacia la zona del cementerio, La Garita, y hay varias calles que han sido cerradas por los comerciantes, por favor, para que la gente lo vaya a tomar en cuenta. ¿Te parece eso más adelante? Perfecto, entonces más adelante estaremos dando detalles al respecto de las rutas que están cerradas debido a estas ferias que se han instalado en diferentes lugares de la ciudad de La Paz, particularmente en todo este sector del cementerio, de La Garita, de la Plaza Guino, de La Vita, entre otros lugares, Milton. Entonces hasta más adelante. Muy bien, tarea entonces para William Huaywa, enseguida va a estar con esos detalles. Alrededores de la Uyustus, en la calle Buenos Aires, hay muchísima afluencia de gente que está realizando sus compras para esta Nochebuena. Pero nosotros después de esta información tenemos que hacer una pausa. Quédese con nosotros, al retornar tenemos entrevistas en esta primera edición.